Estamos acá para contarle a la prensa y a la ciudadanía, a todo Santa Cruz, que vamos a esperar el 2024 en uno de los lugares más bonitos de Santa Cruz de la Sierra y vamos a pasar nuestro año nuevo en el mar, señores. Así que queremos que le den un fuerte aplauso a esta fiesta de Año Nuevo que ya es oficial y para eso hemos hecho esta conferencia de prensa. Y con este saludo inicial nada más vamos a comenzar con los detalles, así que le voy a pasar el micrófono a mi amiga Natalie Justiniano para que nos dé un poquito más de detalles. Porque mucha gente busca viajar y busca el mar, busca esa brisa de verano para darle la bienvenida a un nuevo año, pero ya no es necesario viajar aquí en Mar Adentro. Ustedes en este oasis maravilloso le van a dar la bienvenida al 2024 en esta fiesta espectacular con artistas. Van a bailar desde muy temprano y van a terminar también muy temprano al otro día, el primero de enero, con muchísimas opciones, cantina libre, bar libre van a tener, van a bailar a orillas de la playa, eso significa que no necesitan tacones porque van a poder estar en el mar disfrutando, en Mar Adentro, así que van a ver buses que lo van a traer a ustedes directo a la fiesta y también los van a llevar, o sea que van a tener muchísimas facilidades. Las entradas ya van a estar a la venta a partir de mañana con precios súper accesibles desde un inicio, así que tienen que aprovecharlo porque el precio que va a arrancar es de 800 bolivianos hasta el 20 de diciembre. De ahí en adelante ya viene su precio normal. Ustedes van a ingresar a Passline, que van a ser los encargados de vender todas las entradas. Ahí van a poder escoger su mesa. No hay sectores porque todos son VIP, así que todos van a tener lugares privilegiados para darle la bienvenida a este 2024. Para los que tenemos muchos niños, ahí me incluyo, Reya, también va a haber guardería, o sea que esta es una fiesta que van a poder disfrutar con toda la familia, así que invitamos a que todos se anoten y que vengan y disfruten de esta fiesta que va a ser en un oasis, en Mar Adentro, para disfrutar y darle la bienvenida a este nuevo año. El lugar es tan amplio que van a poder esperar el 2024 en una laguna artificial de 3,6 hectáreas. Esto prácticamente ustedes han visto un poquito nomás de lo que va a ser todo lo que va a ser la decoración, las luces, habrán fuegos artificiales. Es muy importante también para la gente que no sepa qué hacer con la familia, que van a haber actividades para niños y también para bebés, hay guarderías, entonces podés venir con la familia. Habrá una fiesta de after también para los jóvenes que les gusta amanecerse, habrá la tradicional patasca al amanecer y al siguiente día habrá una fiesta de piscinas con DJ. Es decir, este año nuevo va a estar de verdad espectacular aquí en Mar Adentro. Y nosotros tenemos el trabajo de decirles con mucha alegría los artistas que van a estar presentes esta noche. Vamos a tener la presencia de un grupo de damas que son preciosas y que la están rompiendo, que son las chicas de la nueva Sonora León, a quien les pido un fuerte aplauso. Está con nosotros acá una de las representantes también. Invitamos a vivir a todos una nueva experiencia en el mar. Un aplauso, por favor, para las chicas de la nueva Sonora León. Para recibir el 2024 estaremos con toda la orquesta completa, con todos los éxitos y cantándole un poquito también con música de esta región. Y bueno, muy muy felices por la invitación. Estaremos con la mejor fiesta de Santa Cruz. Espectacular, también un aplauso para el Combo Veracruz, muchachos, gracias. No está presente, pero está confirmado también el grupo Flow, que todos conocemos, que tienen un flow espectacular también. ¿Y qué sería de una fiesta sin un buen DJ? Está acá, es un poco tímido, no quiere hablar porque él lo que hace es tocar los platos y hacernos vibrar a todos. Pero para nosotros, el mejor DJ de Santa Cruz de la Sierra, DJ Mickey, a quien les pido un fuerte aplauso, está confirmado para esta fiesta también de Mar Adentro. Gracias a todos los grupos que han aceptado para hacer la primer fiesta de Año Nuevo en Mar Adentro, ¿no? Agradecer también a Mar Adentro por tomar el reto de ser la primer fiesta. Creo que no se ha hecho nunca esto. Va a ser una bonita experiencia. Se ha pensado en todos los casos, en la familia, en tener una guardería, en tener un sector para niños, en el transporte. Habrán conductores designados también, que es muy importante. Cosa que la gente no se preocupe de ningún detalle, ¿no? Estamos con un equipo muy profesional para poder brindarles a todos ustedes que pasen una linda experiencia y reciban el 2024 en familia, con los amigos, y bueno, sea una maravillosa fiesta, ¿no? Recapitulemos cosas importantes, por favor. Preventa hasta el 20 de diciembre, 800 bolivianos te va a costar la fiesta. Te incluye barra libre, cena a las 12, patasca al amanecer también, after al siguiente día con una piscineada y DJs. Y bueno, lo que tiene que tener una fiesta de Año Nuevo, los mejores artistas cruceños
y van a estar acá presentes en esta fiesta que por primera vez se hace en este lugar mágico, en este lugar hermoso que es Mar Adentro. Una fiesta en el mar, así se va a llamar esta fiesta de Año Nuevo. Y bueno, vamos a estar nosotros bailando, celebrando, recibiendo el Año Nuevo como tiene que ser el 2024. Así que echa la invitación para que todos entren a partir de mañana a la página de Passline y puedan adquirir sus entradas hasta el 20 de diciembre. En las páginas de Mar Adentro, en las páginas de internet también de Passline, está toda la información para la gente que quiera de repente quedarse un par de días y estar con su departamento. Llegó el de Flow, un aplauso para mi gordo querido. Unas palabritas, mi hermano. Muy buenas noches, primero que nada, mil disculpas, pero me fui por otro lado y no veía nada y bueno, ya estamos acá. Para nosotros es un honor nuevamente estar con esta empresa tan, pero tan seria y con artistas de esta talla, por Dios santo. Y creo que es el primera vez en este lugar hermoso. Yo creo que no vamos a envidiar nada a una fiesta internacional, ¿no? De otros países, así que la cartelera está súper buena para todos los gustos, para todos los sabores, colores. Vamos a romperla. Yo sé que todos los grupos que están acá son de primer nivel y eso para nosotros es un reto porque hay que estar a la altura, ¿no? Entonces vamos a romper y bueno, simplemente esperar que toda la gente que quiera alejarse un poco también de la ciudad, esta es una muy muy buena opción. ¡Es oficial! Vamos a recibir el 2024 en la mejor fiesta, una fiesta en el mar, aquí en Mar Adentro. Gracias a Vincent Entertainment y Mar Adentro y los oficiadores. Todos ustedes son bienvenidos. Esto es una pequeñísima prueba y también muestra el esfuerzo que estamos haciendo para darles una pequeña demostración de lo que va a ser esta fiesta en el mar, aquí, en Mar Adentro.